Vengo ante las autoridades de la nación a abogar por nuestros hermanos que han sido despedidos en la fábrica de textiles Industrias Florenzi en Soyapango. Tal acción tuvo lugar el 8 de julio del año pasado. 200 personas que trabajaban en la fábrica han quedado sin trabajo. Además, no se les indemnizó, no se les pagaron las horas extras, los aguinaldos, los bonos y otras prestaciones. Por eso ellos, el día 8 de julio, tomaron el inmueble para pedir que se les cumpliera sus justas demandas, pero no han sido escuchados. Han buscado las distintas instituciones del país que tienen por misión administrar justicia y tampoco han encontrado apoyo. Y han comenzado incluso una huelga de hambre. Ya llevan 47 días, dos mujeres y un hombre sufriendo esta situación, con el peligro de la muerte, buscando que se les haga justicia. Concretamente, estamos pidiendo que se establezca una mesa técnica de alto nivel en el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, donde también ellos tengan participación, las personas interesadas, y que se resuelva esta situación tan grave y tan injusta. Para nosotros como iglesia es sumamente preocupante. Estamos muy solidarizados con estas 200 personas y muy preocupados por las tres personas que ya llevan casi 50 días en huelga de hambre. Pido a los organismos de salud velar por la salud de estas personas. Y como hemos dicho, nos unimos a la petición de ellos para que el Ministerio de Trabajo resuelva de la mejor manera esta demanda de los trabajadores de la fábrica textil de Florenzi en Soyapango. Debo decir que este caso de la fábrica Florenzi no es el único, que ya ha tenido lugar otros casos también de grave injusticia, donde no se les ha resuelto a los trabajadores, que se les abandona, que se les despide sin pagarles sus derechos. Y ojalá que esto no se repita. Por eso este caso es emblemático y vale la pena que se resuelva. No más injusticias para nuestros trabajadores. Pido vehementemente a las autoridades tomar en sus manos este caso y resolverlo cuanto antes. Muchísimas gracias.